mañana se toma un café con Claudia Esteban Batista. Nació en Montevideo en 1983. Es jugador de básquetbol y fue el primer uruguayo en debutar en la NBA. Empezó en el deporte con 15 años y se enfrentó a figuras como Shaquille O'Neal y LeBron James. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, ¿qué tal? Empezaste tarde en el deporte, porque a los 15 años llegaste a la NBA. En el básquet empecé tarde. Por eso en el básquet, sí. A los 15. Pues intenté ser un jugador de fútbol. Ahí va. Frustrado, pero bueno. Le pasa eso a muchos los basquetbolistas, ¿no? A los saltos. Pero eso porque es porque, no, el haber primero intentado en el fútbol y después saltado del básquet, o el haber querido jugar ser un jugador, pero primero no, tenés que hacer fútbol. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que por, bueno, la tradición que tenemos futbolera de que, claro, de que bueno, todos soñamos con, nacemos con una pelota bajo el brazo prácticamente los niños y bueno, yo también donde vivía no había mucha cancha de básquet, era campito, una zona media rural. Y bueno, obviamente que era antes la escuela, después la escuela, siempre fútbol, fútbol, fútbol y bueno, hasta que alguien me dijo la verdad y me dijo que me cortó la carrera. Está, pero no, pero ¿te hizo un favor? Obvio, un gran favor. Te hizo un gran favor, ¿no? Sí. Porque bueno, arrepentimientos me imagino que no, no, ninguno. Una carrera brillante, has tenido la suerte de llegar a la NBA, pocos uruguayos lo han alcanzado, ¿no? Por ahora el único. ¿Sos el único? ¿Está en Argentina? Sí. Sí, sí, en Argentina. ¿Y porque eras alto? No, en realidad, bueno, para la posición que yo juego en la NBA o en Europa no me favorece mucho, soy en petizo, vamos a decir. O sea, claro, no, pero digo acá, cuando te arranqué, sacan del fútbol, claro, te vieron altura, te dijeron, bueno, pero... Bueno, me dio 1,95 y con bueno, la altura que tenés. Con la altura que tenía, la edad que tenía, vieron un potencial bastante importante y bueno, después obviamente tuve la suerte de haber ido a un club, a tener entrenadores que se preocuparon y bueno, que me dieron una gran mano para aprender todo ese proceso que me había perdido de los chicos que arrancan de más temprano, ¿no? Y a toda velocidad, ¿no? Muy rápido, sí. ¿Y cómo vivís hoy aquel pasaje por la NBA? Porque después fue tu decisión el volver, ¿no? Sí, bueno, después de yo también me fui muy joven a la NBA. A los 22 años yo llegué a la NBA y prácticamente fueron 7 años desde que empecé a jugar al básquet hasta que llegué y bueno, me tocó muy, muy temprano. Obviamente no me arrepiento de haber decidido ir, pero bueno, a esa edad yo quería jugar, no estaba teniendo muchos minutos y bueno, decidí irme a Europa. Capaz que si hubiese ido un poco más tarde con otro aprendizaje, ya con un poco más experiencia en el básquet, capaz que hubiese sido otro camino, pero bueno, es lo que te digo, no me arrepiento de nada porque las decisiones las tomé cuando me llegaron y bueno, obviamente que las disfruté, estoy re orgulloso de lo que me tocó y sería un poco hipócrita reprocharme algo de eso teniendo en cuenta todo cómo empezó este camino, ¿no? Claro, pocos minutos dijiste vos para el basquetbolista. El segundo año sí, yo quería jugar y... Es importante bueno, estar más en la cancha. Claro, y bueno, uno llegaba a mi casa y me decía yo quiero jugar, tenía 24 años, quería sentirme útil y bueno, era como que todo eso, lo de la NBA, todo eso que la gente se asombra, bueno, a mí ya no me había dejado de asombrar. ¿Y qué significó para vos estar ahí con grandes, no? Porque vos veías el básquet por la televisión y fue la NBA, aquello a lo que puede aspirar cualquier jugador profesional, y después te encontrabas jugando con los jugadores que admirabas por la televisión, ¿no? Sí, obviamente que era un sueño hecho realidad, porque bueno, hacía unos años uno miraba esos partidos y era imposible pensar o era bastante surrealista imaginarme dentro de ese mundo. Las cosas del deporte, de la vida, pasaron y bueno, en un momento yo estaba ahí jugando con ellos o compartiendo, no sé, después de un partido, en una cena o lo que sea, y la verdad que era como que los primeros meses estaba siempre como 2 o 3 segundos tarde, porque claro, era como todas las situaciones me sorprendían, era como que las procesaba, las trataba de incorporar y bueno, ahora obviamente que me río de todo eso. ¿Y cómo manejaste la inmadurez de la edad? Y bastante, bueno, fíjate, cuando yo llegué, por ejemplo, no sabía hablar inglés y fueron cambios muy grandes y bueno, traté de acoplarme lo más rápido y lo mejor que pude. Me fui solo y bueno, nada, me acuerdo que estaba constantemente llamando a mis amigos, a mi hermano para contarle, che, mirá esto, o sea, era como que yo quería compartir todo lo que vivía porque obviamente era un mundo nuevo, era un mundo grandioso y bueno, como te digo, tuve los primeros 5 meses y no paraba de sorprenderme. Claro, bueno, y económicamente fue también muy bueno, me imagino, ¿no? Porque ¿Es distinto porque se viene de un país chico? No, a ver, obviamente que yo no fui como un jugador estrella. Los estrellas obviamente que sí, tienen contratos bestiales. Obviamente que el contrato yo tenía era bueno, pero no era que yo esos años me salvaron para toda la vida. O no es lo que uno puede imaginar desde afuera, ¿no? No es el mismo contrato que tenía LeBron James, por ejemplo. Claro. Pero sí, obviamente que mi carrera como profesional recién arrancaba con 22 años. Y bueno, yo el recuerdo que tengo fue el logro deportivo, el haber convivido con esas figuras, haber estado en esa liga. Y es el recuerdo que me quedó. Vos jugaste además en Argentina, en España, en Italia, en Turquía, en Grecia, en China. Bueno, estuviste en Argentina ahora hace poquito, sí. Volviste ahora acá a jugar al Uruguay. Se lee como que ya hiciste todo lo que podía hacer un basquetbolista, ¿no? Sí, ¿Vos sentís sí, que, sí. que yo ya creo que ya hice todo lo que podía y lo que tenía que hacer. Ahí va. O sea, hoy por hoy, ya a los 37, ya... Obviamente tengo una visión diferente de la vida, otras prioridades, como mi familia, mi hija. Y bueno, ya el paso del tiempo para los deportistas es más rápido que el de cualquier trabajador, por decirlo de alguna manera. Y bueno, obviamente que el final de mi carrera está más cerca que hace unos años, ¿no? ¿Y la paternidad cómo te cayó? Bien, muy bien. Fue bastante atípica porque bueno, cayó en medio de toda esta pandemia y bueno, a pesar de que a lo primero habían muchos temores, muchas inseguridades de lo que podía pasar, de que, bueno, el momento que estaba todo complicado era cuando iban a hacer, pero por suerte salió todo bien, gracias a Dios, y bueno, hoy ya tiene cinco meses y nada, me vino bien porque, bueno, al final pude estar presente, disfrutar desde el primer momento y bueno, y vivir el parto, que fue algo grandioso. ¿Y el retiro todavía no? No, todavía no, pero bueno, sé que no está muy lejos. ¿Un jugador profesional hasta qué edad en el básquetbol puede jugar? No, puede jugar, depende del cuerpo, de las lesiones que haya tenido o no. Yo en ese sentido, gracias a Dios, no he tenido lesiones graves, pero también va un tema del desgaste psicológico, físico, de las ganas que uno tenga. Yo creo que capaz que a mí me pueden quedar 1 o 2 años más tranquilamente. Sí, aquel mal momento en las redes, ¿no? Que bueno, finalmente después tuviste que salir a aclarar que fue tu community manager el que... No, ni siquiera fue mi community manager, porque después la gente dice, uy, tenés community manager, como diciendo, no jodas. No, pero es común tener community manager. No, tuve una persona que fue la que me la creó, que yo ni siquiera le doy mucha trascendencia, porque no uso mucho, o sea... No usás las redes mucho. Prácticamente no, para retuitear alguna cosa de un partido o cosas de esas, pero no soy una persona que estoy... ¿Pero qué fue lo que pasó entonces? Porque tú dijiste que la persona que me creó... No había sido vos. Ahora, déjame explicar. Sí. Salieron comentarios de 2 colegas bastante ofensivos respecto a sus coberturas, por el tema de bueno, que habían ido a hacer cobertura, por ejemplo, irían a las ollas populares. Allí se las trató de imbéciles. La verdad que con expresiones muy groseras. Pero no fuiste vos y salió de tu cuenta. Claro, la persona que me había creado la cuenta manejaba... Tenía otras cuentas. Ajá. Una persona que cuando salió lo del Twitter yo ni siquiera sabía cómo hacerme uno. Sí, claro. Y bueno, la persona tenía en su dispositivo diferentes cuentas. Entre una de esas le pifió en los deditos. Y sí, y bueno, cuando me desperté tenía una catarata de mensajes, bueno, un montón de cosas que... La verdad que obviamente hay gente que te cree, gente que no. Claro. Gente que pero tuviste que salir a aclarar que... Y obviamente que sí, porque yo no había sido. Y bueno, pero era como cuanto más aclarás, era hasta peor porque la gente, lo que te digo, los que te quieren creer te van a creer y los que no te van a dar palo hasta el cansancio. Para mí ya está, ya quedó ahí. No me meto en la vida de nadie, no opino nunca de política, no uso las redes, entonces... Fue algo medio bastante duro, sí, obvio, porque fue una situación que ni siquiera la provoqué yo, que involucró a gente que no tengo ni idea, ni me interesa opinar de lo que piensa la otra gente, y mucho menos de política. No me parece, estoy totalmente en contra de la gente que se enrosca, que se pelea, que no acepta pensar diferente. Pero bueno, ya está, ya quedó, lo aclaré como pude y bueno, el que me quiera creer que me crea. Y lógicamente, la conciencia está tranquila, que es lo más importante. Sí, pero bueno. Ahora, ¿qué te imaginas haciendo después de que te retires del básquet? ¿Te gustaría seguir vinculado al deporte? ¿Estás pensando en generar algún otro tipo de actividad relacionada? No, me gustaría seguir estando vinculado al deporte porque, bueno, prácticamente lo único que quise hacerme de que toda la vida. Me he pasado más de la mitad de mi vida entre una cancha de básquet y bueno, obviamente que sí me gustaría poder aportar y ayudar a los jóvenes bueno, en el camino que comienzan en el básquet y bueno, seguir estando ligado al deporte. El básquet es un deporte profesional, por cierto, y se han logrado conquistas muy interesantes, pero ¿qué le falta al básquet uruguayo para llegar más alto? Y nos falta muchísimo, creo que como país, que muy chico que somos en tema de infraestructura, de población alta, hoy por hoy cuesta muchísimo encontrar gente alta, gente que se dedica al básquet, que bueno, que de repente en Argentina o Brasil encontrar jugadores de 2 metros 10, 2 metros 15 es mucho más fácil que acá. Casi es que la altura es una condición sine qua non. Bueno, hay jugadores que son bajitos que son muy buenos. Sí, siempre tenemos la capacidad de reinventarnos, de rebuscarnos para hacer partido, pero obviamente es una gran desventaja que tenemos con los países vecinos, bueno, creo que en todos lados siempre hay gente mucho más alta que nosotros. Nosotros para encontrar un alto siempre nos cuesta muchísimo. Claro. Bueno, y la pandemia ahora por lo menos les permite volver a las canchas. Sí, es una realidad, creo que es lo que te digo, es hasta surrealista ver lo que pasa en el contexto regional, en Argentina, Brasil, todo lo que está pasando prácticamente a nivel mundial y nosotros poder tener la suerte de tener una vida prácticamente que normal, con algunas bueno, reglas diferentes. Totalmente. Por ejemplo, no tener público, pero poder disfrutar de estar jugando nuevamente en una cancha. Ahí va, estaban unas fotografías fenomenales de tu etapa en la NBA, también de otros momentos del básquetbol en el Uruguay. Ahí, la verdad que has tenido una vida, me imagino que estarás muy agradecido por todo lo que viviste, ¿no? Porque... Sí, porque bueno, me da la posibilidad de prácticamente conocer el mundo, de ver otras culturas, otros idiomas. Y tenés solamente 37 años. Y ya para un deportista un poco veterano. Para un deportista. Sí, bueno, en fin, en términos relativos entonces. Muchas gracias, Esteban, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Y bueno, que siga todo bien, que el básquet uruguayo vaya por más triunfos dentro de lo que se puede y el contexto que tenemos.